y ante los ángeles, los malajim de Yahshua, y ante los kadosh, los santos, porque los santos juzgarán al mundo también. Está escrito en la palabra. Entonces, por eso yo me guardo, ¿me entiendes? No porque no salga yo en esa película, sino por agradar al Eterno. Porque los salvos, todos sin excepción, compadeceremos ante el tribunal de Yahshua HaMashiach, uno por uno, los salvos. Pero lógico, no para condenación. Pero los no salvos, esos van a ser resucitados después del milenio, y esa muerte es para muerte eterna, vamos, vale la redundancia. Y aquí le va a poner todo. Entonces, este bello grupo, este grupo precioso y este otro grupo precioso, piensa muy bien antes de hacer las cosas. Si, vuelvo a repetir, el tefilín Shel Rosh y el tefilín de la mano, ya, para la mano, es porque él gobierna el pensamiento y la fuerza, las manos, todo lo que hagan nuestras manos. ¿Cuánto más los que tenemos a Yahshua? ¿Te das cuenta que el mundo cristiano está muy lejos de obedecer a Yahshua? Ellos no obedecen a Yahshua, obedecen a Satán, ese es su padre. Pero tú que estás acá, el Eterno te va a demandar cada administración, a ti y a mí. Y a mí primero, y tú vas a decir, ¿por qué a usted primero? Dice en, vamos allá para que tú lo veas, Santiago, que es Jacobo. Muchos se hacen pastorcitos por su propia voluntad, pero no saben que van a recibir más juicio. Santiago 3, verso 1. Cuando lo tengan, me dicen, amén, hermanos. Santiago 3, es Jacobo 3, verso 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, todos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mira, hermano, yo le he ministrado ese versículo a muchos pastores y a muchos cristianos, y me dicen, no, se refiere a otra cosa. No se refiere a otra cosa. Está demandando que los primeros que van a ser juzgados van a ser los pastores. Ver cómo ministraron a su congregación. Bueno, la congregación es de Yahweh, de todos. Pero vamos, cómo ministraron esas almas. Y los pastores van a ser los que van a recibir mayor condenación. Quiero que sepas que en un estudio del infierno que di, hay grados de sufrimiento, porque dice, será mayor, dice Yahshua HaMashiach, el sufrimiento. Sodoma y Gomorra se van a quedar cortos, pero los de esta generación van a tener mayor condenación, dice Yahshua HaMashiach. Eso quiere decir que hay grados de sufrimiento en el infierno. No sabemos muchas cosas, pero está diciendo claramente que hay grados de sufrimiento en el infierno. Y los que más van a sufrir son los pastores, por ladrones y mentirosos y lujuriosos, hijos del diablo. Entonces, mucha gente ahora en el mundo, una forma de hacer negocio, rápido, soy pastor. Pero para eso no se abren las congregaciones. Las quejilas no se abren para eso. Se abren para hablar la verdad, se abren para que se hable la verdad. Entonces, una persona no salva va a ser expuesto todo lo que haya dicho y hecho. Pregúntate, hermano que estás acá, o estimado visitante, ¿qué cosa mala hiciste esta semana? Porque si no te arrepientes, eso va a salir en la película, ante Yahshua y ante todos. Vergüenza eterna, dice Yahshua HaMashiach. Segundo, ninguna comunicación escrita o verbal aquí en la tierra se pierde. Todo lo que tú escribas está grabado en el cielo. Y todo lo que tú hables está grabado en el cielo. Si no existiera, entonces la cita que te acabo de decir, de Salmos 50, verso 21. Todo lo que tú escribas, como tú hagas tus contratos de tus negocios, todo se está grabando en el cielo, se está filmando. Y gran chasco se van a llevar aquellos que han pensado que son salvos y no son salvos, a nivel mundial. Así que tú tienes que escribir cosas santas, tú tienes que hacer tus negocios honradamente, tienes que pagar tus impuestos, tienes que cumplir con todo.
Tienes que pagar el agua, es un servicio, tienes que pagar el predio, tienes que pagar todo. Los que presentamos declaración anual, tenemos que presentar declaración anual. Sí se entiende, hermanos. Pero ¿cómo tener los dones del Ruach HaKodesh si no cumplimos con eso? El Eterno sabe todo. Tres, incluso sus conversaciones livianas, le van a ser repetidas el día del juicio, de su juicio. Ponle de su juicio, ya lo viste. Salmo 50, verso 21. Todas sus conversaciones livianas. Por eso, hermano, hablemos de cosas edificantes. Sí te puedes reír, yo no digo que no, con los hermanos, y de cosas chuscas que no son pecado. Sí, pero ten cuidado de difamar a un hermano. Ten mucho cuidado. Ten cuidado de estar chismeando. Ten mucho cuidado porque todo se está grabando y tú piensas que eres salvo o salva. Y no es así, no te engañes. Tienes que entender que sin santidad nadie verá a Yahshua HaMashiach. Ahora escuchen bien, ¿quién está escuchando? Mientras más Torah se estudie y más palabras santas se pronuncien, esto es para los que aman la Torah, vuelvo a repetir, mientras más Torah se estudie y más palabras santas se pronuncien, los enemigos que son los diablos, los torturadores infernales, se alejan. Voy a volver a repetir. Mientras más Torah se estudie y se practique, porque hay que practicar la palabra del Eterno, y se hablen palabras santas, los enemigos infernales que son torturadores, se alejan. ¿Quién crees que no te deja dormir cuando pecaste? Es Yahshua, pero con, él da permiso a los demonios para que te estén torturando. Y tú estás vuelta para acá y vuelta para allá, independientemente de si cenaste o no cenaste mucho. Eso no importa. Escuchen bien, parece vacilada, pero más demonios están apareciendo en las casas de Tehuacán y del mundo entero. Están pasando de la cuarta a la tercera dimensión. Ahora llega mucha gente o me habla mucha gente, oiga, ¿no podrá usted venir ahora? No, lo espero en la congregación. Porque ya me estaba yo desgastando. Lo espero en la congregación. Y ahí platicamos. No vienen. Entonces se van a buscar a sus chamanes y a sus brujos. Y sacan un demonio, pero meten 100. Ellos quieren esto, hermano precioso, preciosa en el Eterno. Quieren que vaya uno y eche uno fuera a los demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach. Pero no quieren comprometerse a estudiar la palabra de Dios, de Elohim, y seguir la santidad. Solamente quieren que se les resuelvan sus problemas. O sus problemas de salud. Oiga, nos recomendaron con usted porque usted ora. Sí, sí, oro. Pero voy a orar por ti allá en la quejila. No vienen. Nada más quieren. O sea, quieren. Bueno, aquí nada más, ¿no? En su casa. O viene usted a mi casa. Le pago su consulta. ¿Te das cuenta? Solamente quieren eso. Entonces, hermano, escucha bien. Tú vas a tener pesadillas, es probable que tengas pesadillas con permiso de Elohim, pero van a ser menos pesadillas o van a ser sueños proféticos más bien. Tú vas a tener visiones y revelaciones de Yahweh, pero que no tengas revelaciones de parte del diablo. Mientras más estudies Torah y más santo seas, y menos palabras livianas, ¿y qué no serán las majaderías? Entre matrimonios se tienen que bendecir, no importa que nos llevemos un poquito más de tiempo. Entre matrimonios se tienen que bendecir, hermanos preciosos. El llamado es para todos, que vienen días muy tremendos y tenemos que estar santos y unidos. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso, cuando está la danza, tú no te das cuenta, pero vamos, porque no es tu obligación. Pero hay hermanos que les he nombrado. De favor, decirle, si notas que hay algún visitante, acércate y dile bienvenido y ofrécele un disco, etcétera. Ministrale, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué se ministra? Es la palabra del Eterno. Tú, hermana, si ves una hermana carnalota que está, o hermana, perdón, en un ejemplo, carnalota que está sin parojed y que viene con una falda indecente, sácala de la danza. Tenemos que hacer eso, porque no es un circo esto. Es una quejila. Es una quejila. Aleluya. Ahora,
¿Quieres que los torturadores sigan tomando tu economía? ¿Quieres que los torturadores, esto va en serio, suelten tu negocio para que tengas bendición? Guarda la Torah y deja de hablar tonteras. No hables cosas livianas, hermano, y serás bendecido grandemente. ¿Quién escuchó? Pero si tú dices que guardas la Torah y hablas cosas livianas, no pienses que tu negocio va a prosperar. No te lo deseo, pero irías a la ruina, a la quiebra total. Y vas a acabar en la misma calle si sigues de rebelde. Escuchen bien. Queremos bendición. Tenemos que guardar la Torah y ser obedientes a Yahshua. ¿Ahora ya entiendes por qué los tefilín? ¿Ahora ya entiendes por qué tenemos los mitzvot en el corazón? Tus manos solamente para bendecir. Tu boca solamente para bendecir. El hombre o la mujer carnal ya debe de haber muerto. Debes de haber crucificado, por así decirlo, todos tus pecados, tú y yo, para tener vida eterna. Pero si no se estudia Torah, esto es lo contrario, y no se vive en santidad, entonces los torturadores infernales atacan y fuerte. Fíjense muy bien, por eso muchas enfermedades, no digo que todas, pero son muchas enfermedades, y por eso tus deudas, si no puedes salir de tus deudas, y por eso tu negocio que va en pique, y vienen cosas terribles, y tú tienes que estar bendecido, mi hermano. Pero escuchen bien, o se guarda Torah y amamos a Yahshua y le demostramos que le amamos de veras, o muchos van a ir a la ruina. ¿Quieres bendición? Guarda la Torah y no abres palabras tontas. Por eso les he dicho que cuando estén ministrando en internet, hablen cosas edificantes. Sí puedes poner algo que son jóvenes, pongan, sí, se tienen que reír, no digo que no. Pero no más tonteras, por favor. Eso es importante. Vamos a Jeremías 15, para que entiendas por qué los carnales y los kadosh. Jeremías 15. Jeremías 15, 19. Mi alma te alaba, Yahshua HaMashiach. El mundo no quiere a Yahshua, hermano. Tú sí, pero demuéstralo. Se tiene que notar la diferencia. Jeremías 15, 19. Apenas estamos empezando a conocer Torah. Apenas estamos empezando a conocer Torah. ¿Quién tiene Jeremías 15, 19? Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te... Ahí está, esto es para ti, ahora en la madrugada del tercer día. Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Baruch Hashem. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. A ver, todos a una sola vez y fuerte, amén. Eso tiene mucha enseñanza. Lee con tus ojitos. Sigue con los ojitos en tu Biblia. Por tanto, así dijo Yahweh, el Rey de la Gloria. Si te convirtieres de todos tus pecados, yo te restauraré. Él te restaura, Él te bendice, Él te prospera en todo. Y delante de mí estarás. Alabado es Yahshua HaMashiach. Yo quiero estar delante siempre de su presencia. Escuchen bien. A ver, pongan atención aquí. No esperes morirte para estar en el reino de los cielos. Dice Yahshua HaMashiach, y yo le creo, que el reino de los cielos ha venido a vosotros, a nosotros, a ustedes, a mí. Aquí también está el reino de los cielos. Lo dijo Yahshua HaMashiach. Lo dijo. Entonces tu felicidad depende de cuánto le amas a Él. Tu prosperidad depende de cuánto le amas a Él en todo. Recuerden que esto no es una secta de la prosperidad. No se dice cree en Cristo
y